¿Qué onda, tu amiga Grace? O sea, yo te traigo una receta súper rica. Si eres amante de la comida china, de los sabores asiáticos, esta receta es para ti. Exactamente, sí, para ti, ¿ok? Bueno, te platico y te comento, ¿ok? Vamos a utilizar muchas verduras y están súper deliciosas. A mí me encantan, ¿ok? Así que espero que te guste esta receta y vámonos a cocinar. Son todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar para nuestros sopa o nudos asiáticos, ¿ok? Nos vamos a empezar con el espagueti, ¿ok? Y de este lado tengo aceite sésamo o aceite de ajonjolí. Y de este lado tengo jengibre. De este lado tengo salsa de soya o salsa perli, como le quieran llamar, ¿ok? Y de verduras vamos a utilizar ajotes, hongos, brócoli, también unas zanahorias y unas coliflores, una calabacita, cebolla, ajo, sal y pimienta, no puede faltar la azúcar, consomé de pollo, y si te gusta lo picante, vamos a utilizar estos granitos de chile, o semillitas de chile, ¿ok? Estos son todos nuestros ingredientes, espero y tomes nota, ¿ok? De este lado ya tengo una olla hirviendo con agua, o sea, H2O. Inmediatamente después vamos a utilizar nuestra sal y vamos a echarle unas 2 cucharadas de sal, así. Y otra más. Pero como que se iba a la mitad, así que vamos a echarle más. ¿Ok? Y también vamos a agregarle nuestro espagueti. Así. ¡Oh! Se empañó todo el espagueti. Va para adentro. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se ponga al dente, o sea, suavecito. Mientras tanto, en esta sartén vamos a poner nuestro aceite de sésamo o aceite de aceite de ajonjolí, ¿ok? Vamos a utilizar aceitito, ¿ok? Inmediatamente después nos vamos a poner nuestras zanahorias. Mira, como puedes ver, ya se están dorando, ¿ok? Así que en este punto nos vamos a ir a nuestra olla donde tenemos nuestro espagueti. Mírate nada más cómo está. Aquí no vamos a sacar a escurrir ni nada de eso, ¿ok? Aquí solamente vamos a pasar esto hacia acá. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Creo que quito esto, lo pongo acá y me lo llevo así. Oh, no manches. ¿Qué? Es fácil, ¿ok? Ahora vamos a agregar otro poquito más de aceite para seguir salteando lo demás, ¿ok? No tengan miedo a usar aceite de sésamo. Mírate más. Ahora sí. Vámonos con este. Inmediatamente después, también salteamos nuestro brócoli. ¡Fíjate nomás! ¡No manches! Se escucha cómo se están cazando los sabores. Solamente una salteadita, así como que
les da el saborcito sabrosón a esto, ¿ok? Así que ahí vamos a dejarlo un ratitito. Justo ahora hay que echarnos a nuestro caldo. A ver si no se cae, ¿eh? Oh, oh. Ok. No hay problema. ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? Tú vas para adentro. Pues este, se me quiere revelar. Pues, ¿qué es eso? Vamos a echarle más aceite. Porque, pues, vas a seguir salteando aquí, ¿eh? Pónganse locos. Bueno, pues ahora nos vamos con las calabacitas. ¿A dónde vas? Mira, aquí se nos queda uno. Y aquí le vamos a poner esto. ¿Ok? Aquí y vamos a seguir saltando. Ay, no manches. Mira. ¿Cómo que se va? ¿A dónde va? A la olla. Esto. Miren nomás cómo va quedando acá. No manches, no manches. Ok, dale. Seguimos aquí. Todo es cosa de estar saltiendo, ¿ok? Así. Nada, que se ponga así todo sabrosón. Oh, no, 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 no. Tíos, no. Ok. Viene, 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 viene quebrando. Está quebrando. Chécate nomás cómo va quebrando esto. Ahora sí, vámonos. Para adentro. Ah, ah, ah. Eso le pa. Ok, ahora sí. Vamos a agregarle otro chorrito de aceite. Así. Y vamos a poner nuestro ajo. Quédate nomás. Inmediatamente después nuestra cebolla. Así. Vamos a darle una movidita. Que no se nos corte nuestro ajo. Quédate nomás, mira. Ay, no, si supieran cómo huele esto, la verdad que se los recomiendo, ¿ok? Y ahora vamos a agregar nuestros hongos. No manches. Esto está súper rico. Tienen que hacer esta receta. Obvio que con una mano no se puede mucho aquí, ¿verdad? Pero todo es de saltear, saltear, saltear. Y echarlo acá. Así. Así. Ahora vénganse de este lado. Vamos a mover. Mira, chécate cómo va quedando esto. Ay, mira esos espaguetis. ¡Ay, ay, ay! ¡Papirrín! ¿Ok? En este momento vamos a agregar el azúcar. Una cucharada de azúcar. Vamos a agregar también nuestro consomé de pollo. Vamos a agregarle también una cucharada de pimientuca. Y también el chincho. Así. Y ahora vamos a agregarle nuestra perla. ¿Cuánto? Lo que sea necesario, ¿ok? Pónganse locos. Escucha que nada más como una sensación. Eso para un cocinero es lo máximo. Ay, papá. ¿Qué? Yo siento que le falta más.
Así que yo me pongo loca. Y en este momento justo es cuando tú decides si le quieres poner esto, ¿ok? Poner loca. Solo un poquito. Y soy chillona. Soy una mexicana chillona. Y justo aquí, suácatelas. Listo, listo. Ay, papirrín. Chécate nomás. No inventes. Qué rico es lo rico. Mírate. Ahora sí. Justo en este momento es que vamos a probar de sal. Al mío le falta un poco más de sal. Le voy a poner un poco más de consomé de pollo. Al ojito, ¿ok? Al ojito. Y ahora sí, hay que probarlo. Oh, no manches, ahí quedó. Quedó perfecto. Así que ni más ni más. Ya. Pues llegó la hora de la degustación, así que vamos a degustarnos esta sopita tan deliciosa, estos nuros, esta sopa de verdura, whatever, pero con sabores asiáticos bien sabrosa, ¿ok? Así que chécate nomás. Está muy caliente. La verdura no está suavecita, está crocante. No manches. A ver, estos hongos. Qué rico, qué rico, qué rico que está. A ver, ¿qué otra verdurita encuentro por acá? No manches, sí está bien buena. A ver, por acá.
Una calabacita. Fíjate, mira, hasta tostadita está. Ay, no, el brócoli. A ver, vente brócoli para acá. No inventes, la verdad. Está súper rico. Mírate nomás, este caldito. No tiene color, no nada. Y así. Ahora sí, qué frío ni qué nada. ¿Ok? Espero que te haya gustado esta receta. ¡Uy, no manches! Yo ahorita me voy a terminar este plato de comida así bien rico. Gracias por suscribirse. Estoy súper contenta, así que viene otro video después de este. Viene otro video y más videos y todos los videos. Estoy emocionada. Cuídense mucho, los quiero mucho y les mando muchos besos locos a todos. Y ya sabes, ponte a cocinar. No, así no. No quiero que termine así mi video. A ver, quiero verme más bella, divina, hermosa. Si te gusta cocinar, no, si te gusta comer, pues ponte a cocinar. Así sí, bye.